Bueno, en el día de hoy la idea es poder trabajar con ustedes. Seguimos en la unidad número 2, esta sería la tercera clase y bueno, esta unidad estaba prevista en 4 clases. Como les compartí recién, la semana que viene la idea es poder trabajar en lo que son las medidas de frecuencia que nos da la epidemiología, que son las medidas de frecuencia de enfermedad. ¿Sí? Por eso hoy vamos a trabajar lo que es la población o la historia natural de la enfermedad, recuperar un poco lo de los determinantes sociales. Y bueno, No es le todo preguntes. el. ¿Hola? ¿Se traba? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, pero se escucha bien. Bueno. Y trabajar esto de la definición de caso y la población expuesta al riesgo, porque estos conceptos nos van a servir para la semana que viene para poder trabajar en esto de las tasas, las razones y las proporciones, ¿sí? Bueno, básicamente vamos a arrancar por acá haciendo un repaso. Volví a hacer lo que hacía en las unidades, en la unidad número 1, lo que hemos visto hasta ahora, bueno, que vimos en la primera clase que era la epidemiología, que era una ciencia que estudia los procesos de salud y enfermedad que van a afectar a una población determinada y que va a tratar con poblaciones, que va a involucrar medición y generalmente se hacen comparaciones en epidemiología. Nosotros no vamos a ahondar mucho en eso. Porque, bueno, tiene que hacer toda una serie de procedimientos, digamos, de estandarización y ese tipo de cosas de las poblaciones, que no sé si vamos a andar mucho en eso porque no nos da el cuatrimestre, digamos. Me parece que son temas que hay que trabajarlos con profundidad y la idea, como yo les comentaba el otro día, es que cuando ustedes terminen de cursar tengan las herramientas básicas para, por ejemplo, poder leer un informe de la situación de salud, no sé, que brinda el Ministerio de Salud, o poder elaborar ustedes un informe y en caso de que estén interesados se puede buscar o yo les puedo facilitar dónde pueden buscar más información o hacer cursos de epidemiología ya más desarrollados. Y bueno, y es una ciencia multidisciplinaria, o sea, cualquier persona que quiera involucrarse en la epidemiología puede profundizar en estos conocimientos como una especialidad, pero no es necesariamente, digamos, para alguien de las ciencias de la salud, como les decía, hay gente de estadística que trabaja en epidemiología, hay gente de biología que trabaja en epidemiología, hay gente del área de las ciencias sociales, nutricionistas, digo, para conformar los equipos multidisciplinarios, digamos, cuanto mayor diversidad de miradas, por ahí más enriquecedor es el abordaje de esa problemática a estudiar. Bueno. Y bueno, que existen, lo que veíamos la semana pasada era que existen diferentes marcos teóricos o formas para abordar los procesos de salud enfermedad. Está bueno saber que hay varias formas, que uno tiene la posibilidad de elegir, la posibilidad de elegir, digamos, desde dónde se para hacer la definición de su problema de salud enfermedad. Pero bueno, acá vamos a trabajar sobre lo más general, que sería lo que brinda la OMS, ¿sí? Esa postura más general. Bueno, asimismo no vamos a profundizar en ninguno de estos posicionamientos teóricos y vamos a ver conceptos aplicados a las situaciones problemáticas, ¿sí? Bueno. Esto más o menos quedó claro, lo de la primera clase y la segunda clase que vimos hacia a grosso modo de las dos clases de la unidad número 2, ¿sí? Bueno. Lo que habíamos visto la semana pasada, esto de los determinantes sociales de la salud. ¿Por qué hago hincapié en esto y cómo poder problematizar? Porque entendiendo que atrás de los sujetos y de las poblaciones hay condiciones que hacen que las personas se comporten de determinada manera o puedan tener determinados procesos de la enfermedad, está bueno entenderlo a eso. Entonces, bueno, recuperé esto, bueno, de que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. ¿Se acuerda que en una de las imágenes que veíamos había como un paraguas o como un abanico y el sistema de salud era un pedacito muy pequeño de todo eso? Por eso dicen incluido el sistema de salud, pero no es lo único que hace que las personas estén sanas o enfermas. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, hay un error, un dedazo, dispero puse, el poder, los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas, ¿sí? Estos determinantes de la salud generan en la población, o sea, los determinantes de la salud serían todas las condiciones del contexto que hacen que las poblaciones estén de determinada manera.
Y si uno las quiere medir, son inequidades en salud. ¿Qué quiere decir las inequidades? Son aquellas diferencias, si nosotros comparamos, entre poblaciones o personas que son innecesarias, injustas y evitables, ¿sí? Que aparecen entre grupos de poblaciones definidos social, económica, demográfica o geográficamente. Me pareció significativo poner esta imagen, digo, porque yo no creo, digo, este dibujito a modo de ejemplo, digo, yo no creo que este señor que está bajo la lluvia haya elegido no tener un paraguas, ¿sí? Entonces, hay muchas condiciones que hacen, desde el momento en que nacemos en determinada familia, con sus pautas culturales, con sus creencias, con sus costumbres, que pertenecen a determinada clase social, a determinado barrio, a un lugar de pertenencia. Entonces, ya nos marca de determinada forma. No es que uno elija la posibilidad de dónde ubicarse, ¿sí? Entonces, estas condiciones sociales hacen que se generen entre los individuos o entre los grupos diferencias que son innecesarias. O sea, si nosotros decimos que todos somos iguales, ¿ante quién somos todos iguales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ante qué somos todos iguales? Ante el mundo. Ante el mundo, por ejemplo, digo, vos y yo, Romy, somos iguales con respecto a que, no sé, si pensamos en una religión, tal vez ante un Dios podemos ser iguales o considerarnos todos creyentes si ejercemos determinada religión. Ante la ley podemos ser todos iguales, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero por lo general, no somos todos iguales si lo miramos socialmente. En la escala social no somos todos iguales. Según nuestros ingresos, no somos todos iguales, o sos de clase baja, o sos de clase media, o somos clase alta, o sos del país desarrollado, o sos del país subdesarrollado. Digo, nosotros no elegimos nacer y crecer acá. Digo, estas condiciones del contexto hacen que uno tenga diferencias con otras personas. Y este es en el mundo que vivimos, digamos. O sea, es triste y cruel, pero es la pura realidad, digamos. Las inequidades en salud pasan, suceden. Sabrá uno entender, según la complejidad que le quiera dar esta mirada, dónde se encuentra ubicado o qué tipo de cuestiones pueden ser modificables. ¿Cómo se modifican estas inequidades en salud? Por lo general, a través de políticas públicas, ¿sí? ¿Cómo se mejoran las condiciones de salud de las poblaciones? Porque mejorar las condiciones de salud, como dijimos, no es solamente el tema de las políticas de salud, pero sí tienen que ver otra serie de condiciones que hacen a la salud de esa población. Digo, vos mejorás la salud de la población si mejorás el acceso a la educación, si mejorás el acceso a los servicios básicos. Digo, no es lo mismo una población que no tenga acceso al agua, que sí. Si mejorás el sistema de eliminación de excretas, digo, no es lo mismo que la gente tenga cloacas o pozos ciegos o no tenga nada, ¿no? O tire sus residuos a la calle. Digo, entonces, hay un montón de condiciones que hacen que haya inequidades en salud. ¿Queda claro esto de las inequidades y de los determinantes? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Bueno. Sí. Esto de las inequidades en salud. Lo que particularmente es grave como injusticia es que algunas personas, bueno, lo que estaba diciendo recién yo, pueden no tener la oportunidad de alcanzar una buena salud debido a acuerdos sociales y no una decisión personal de no preocuparse por su salud. Digo, si lo digo con el ejemplo acá, yo vivo en Cipolletti, la ciudad donde yo vivo. Por ejemplo, si yo no tuviera obra social, difícilmente tal vez pudiera acceder a un tratamiento, no sé, psicológico, porque generalmente hay poco personal, no tenés disponibilidad de turnos. Entonces, quiere decir que si yo, por ejemplo, necesitara terapia psicológica y no accedo, ¿no me preocupo o hay condiciones del contexto que hacen que yo no pueda acceder a una terapia para mi salud mental? ¿Se entiende a esto? Hace referencia con esto que son injustas. Porque no es el depósito en la responsabilidad de un sujeto en particular, sino que hacen a determinadas condiciones del contexto que facilitan o obstaculizan que vos accedas a tu salud. Lo que decíamos recién, si yo, no sé, la única posibilidad de acceder a una vivienda yéndome a vivir a una toma, y no tuve porque no me da el cuero para lo que salen los alquileres para ir a alquilarme una casa, con todos los servicios, digamos, lo más probable es cuando yo tenga más probabilidad de enfermar con alguna situación
con alguna enfermedad vinculada a la situación habitacional, o sea, con el acceso al agua, o con las condiciones, no sé, si no tenés buenas aberturas, digo, condiciones de frío, refrío, pulmonía, neumonía, digo, no es lo mismo las condiciones de vida de una persona o de otra según el lugar de residencia. Entonces, a veces esas cuestiones no tienen que ver con la situación personal, sino con la situación del contexto y son sociales. Sigo por acá. Estas oportunidades diferenciales están relacionadas no solo a los resultados, sino a la distribución desigual de los determinantes sociales, lo que en sí mismo es una inequidad. Esto que les decía, los determinantes de la sociedad y la salud son todas las condiciones en las que personas crecen, nacen, crecen, se desarrollan, viven y mueren, ¿no? Incluido el sistema de salud. Entonces, si esos determinantes no están iguales para todos, o sea, generan inequidad, ¿sí? Si la salud no es un derecho para todos, hay una inequidad. Si las condiciones de habitabilidad no están distribuidas de manera homogénea, digamos, genera inequidad. Entonces, las inequidades en salud resultan de la desigualdad, de la desigual distribución del poder y los recursos a lo largo de la escala social. Son acumulables en el tiempo y además pueden ser revertidos a través del abordaje esto de políticas públicas, por ejemplo, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la ONU. De la salud de la OMS, ¿no? Entonces vean acá en esta imagen, como para graficarlo, saqué esto de ahí de internet y decía, bueno, en este mundo, que es un mundo finito, el 1% de la población controla el 46% de la riqueza, mientras que el resto, o sea, el 54% restante, tiene que hacerse valer o bancarse, digamos, lo que queda con la cantidad de millones de personas que somos en el mundo. Y sin embargo, mucha gente, las personas que concentran esa riqueza, aún no es suficiente, ¿no? A veces no es suficiente, digo, como para graficarlo en esto de la desigual distribución de los recursos. Me parece que eso nos tiene que hacer pensar un poco por qué se llega a donde se llega y no agudizar la mirada cuando uno ve en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, si le metemos todos los términos que se usan ahora y que sobre todo abordan ustedes de la parte del cuidado de enfermería, poder pensar de que, bueno, que a veces los sujetos que están atravesando un proceso de salud o enfermedad no necesariamente tiene que ver únicamente con sus condiciones o su voluntad o sus hábitos y sus usos y costumbres, sino que hay que tener en cuenta que esas personas pertenecen a un contexto, a un grupo social, con todas estas cuestiones atrás, ¿no? Es muy difícil cuando uno está en determinada situación, en la escala social, por ejemplo, de poder cambiar esa situación si no hay políticas públicas que te lo, que te lo avalen, qué sé yo. Por ejemplo, en mi familia, con mis hermanos, somos la primera generación que obtuvo acceso a la universidad. Y eso porque es una universidad pública y gratuita, pero digo, recién es la primera camada de generación en mi familia que puede acceder a un título universitario, y eso no es menor. Digo, tiene que haber políticas públicas que hablen esas posibilidades, ¿sí? Y no tal vez porque mis antecesores no quisieran, sino porque no se daban las condiciones del contexto para que eso sucediera. Como para ir entendiendo a veces que cómo miramos y enfocamos con las personas que trabajamos. Está bueno como abrir un poquito la mirada y después. Bien. Entonces, teniendo claro los determinantes de la salud y las inequidades en salud, hoy vamos a abordar esto, el concepto epidemiológico de la población. Nosotros ya vimos, aunque en algunos parciales quedó no muy claro, el concepto de población, cuando hablamos de población en estadística, ¿se acuerdan? Bueno, ahora lo que vamos a tratar de ver es cómo incorporarle estas cuestiones que estamos charlando ahora, esto de las cuestiones sociales, si se quiere, y qué tenemos que ver, qué pasa con esas poblaciones. Estas poblaciones no siempre son estables, son poblaciones dinámicas, crecen. Y acá, por ejemplo, vamos a ver cómo fue el crecimiento de la población. Por ejemplo, miren ustedes, esto lo saqué de un texto del aumento de la población desde que se empezó a calcular la población mundial, ¿no? Por ejemplo, en el año 1500 se calculaba una población aproximada de 500 millones de hombres en el mundo. 500 personas debería ser, no 500 hombres, 500 millones, ¿no? En el año 1900 subió
a 1.500 millones aproximadamente. O sea, mil millones más. De 1900 a 1927 saltó a 2 millones. Vean que cada vez la brecha entre el año que voy citando es menor. O sea, del 1900 al 1927, 2 millones. Bien. De 1927 a 1960, 3 millones. Hacia 1974 ya había 4.000 millones de personas en el mundo. En 1987 se pasó a 5.000 millones. Para 1999 la población llegó a los 6.000 millones de habitantes. Veamos. Entonces, llegó el siglo XXI y las poblaciones son, esto es un cuadro que saqué de una bibliografía donde dice aproximadamente la evolución de la población por regiones en millones. Entonces van a ver ustedes, por ejemplo, vamos a buscar América Latina y el Caribe, que ahí estaremos incluidos nosotros. Por ejemplo, para 1950 se calculaba 167 millones de personas. Para el 2004, 549 millones de personas. Y para el 2050 se estima 814.000 millones de personas. Esto es un escenario optimista. ¿A usted qué les parece? ¿Esto nos debería preocupar o no? Como futuros profesionales, digamos, en esto de la población mundial, es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿Tendrá algo que ver también con el proceso de salud y enfermedad, la cantidad de personas? ¿Les parece algo? ¿Les llama la atención? ¿Alguna vez lo vieron esto? ¿De cómo sí, crecen las poblaciones? Yo creo que porque hay que... que hay una mayor tasa de natalidad en los años siguientes. Entonces, y en los años anteriores, menor. Uh-huh. Ahora vamos a ver eso de cómo ha ido creciendo la población. No vamos a ver el concepto de tasa hoy, pero lo vamos a ver el lunes que viene. Pero un poco como lo que dice la compañera. O sea, la población va creciendo. El único tema, chicos, es que el mundo es uno solo. Hasta ahora que sepamos, el único mundo habitable es la Tierra. O sea, capaz que de acá a unos años, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan encontrar otros lugares habitables en el mundo. Pero la verdad es que, bueno, más ustedes estando en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, existe mucha preocupación porque en el mundo, el mundo es un lugar finito. O sea, los recursos se acaban. Hay recursos renovables y recursos no renovables. Entonces, ¿cómo poder pensar? Si sigue aumentando la población, si seguimos teniendo el nivel de consumo que tenemos, si seguimos pensando en el nivel de vida que estamos llevando, ¿cuánto se le va a bancar este mundo, no? Es como la pregunta para dejarnos pensando y reflexionando. Es un poco esa la idea. Entonces, si pasa la diapo, bien. Dijimos que las poblaciones son dinámicas, crecen. Ahí vimos con esos cuadros cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Otra cosa que hacen las poblaciones, aparte de crecer, se mueven. ¿Qué implica esto que se mueven? Se mueven, ya acá le ponía algunos ejemplos y algunas fotitos que busqué, por ejemplo, nos podemos mover, movimientos pendulares, que se llama, que son las cuestiones diarias, y saqué una foto acá del puente carretero, Cipolletti Neuquén, porque digamos, Neuquén como ciudad capital de la provincia, muchas veces tiene como epicentro un montón de actividades productivas de gente que reside alrededor de la zona del Alto Valle. Entonces, seguramente ustedes conocen, o ustedes mismos, pueden observar que hay una migración diaria, digamos, como que tenés una ciudad donde vivís y una ciudad donde trabajás. Esto de está normalizado o es algo común en la población, ver que se traslada 20 kilómetros para ir a trabajar y después regresar a su domicilio. Bueno, esto son migraciones pendulares, que se llama. Otra situación puede ser la población urbano-rural, por ejemplo, gente que va desde la ciudad a otros lugares rurales para trabajar, y a mí se me ocurrió cuando vienen las poblaciones de otras provincias a hacer la cosecha de la fruta, que vienen exclusivamente durante algunos meses en un periodo del año, a los fines de resolver algunas necesidades laborales. Entonces digo, poder pensar que ese tipo de migraciones pasan, o sea, se mueven a lo largo del año, si uno lo ve en un,
un periodo de tiempo, por ejemplo, en el año, suceden eventos en, según la actividad productiva de la zona que generen este tipo de migraciones. Y después tenemos inmigraciones, que es cuando vienen la gente de otros países a residir acá en la Argentina, que de hecho creo que en la cátedra tenemos un montón de estudiantes de extranjeros. A ver, ¿hay alguien presente? ¿Escucháis otras tonadas? No sé si no nos intimida, pero ¿quieren decir más o menos de dónde son los que han venido de afuera? ¿Quieren compartirlo? Están todos con el micrófono muteado. Bueno, pero es normal que también haya inmigraciones, la gente que viene de afuera a residir a nuestro país, y gente que emigra y se va. Digo, y ahí me acordé que recientemente, bueno, en los muchos medios de comunicación, lo que me llamaba la atención es cómo se fogoneaba por momentos, digamos, la posibilidad de que siempre lo mejor es hasta afuera, ¿no? Entonces saqué un título ahí de La Nación, que decía, irse del país o quedarse, el desvelo de una clase media desilusionada, ¿no? Esto de poder pensar que tal vez las oportunidades van a ser mejores en otro lugar, tener la experiencia tal vez, o de ir a trabajar unos meses y volver, bueno, estas cuestiones pasan, y eso genera cambios epidemiológicamente también en la población. ¿Por qué? Porque se utilizan recursos económicos y servicios, digamos, cuando uno viene. Una cosa es venir con posibilidades laborales o que venís ya con algo preacordado, y otra cosa es irte a probar suerte, digamos, a la buena de lo que surja. Entonces esas cuestiones también hacen esto, que las poblaciones sean dinámicas y se muevan. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con que las poblaciones crezcan y se muevan? Bueno, esto genera consecuencias en la dinámica poblacional porque va cambiando la composición etaria, o sea, del rango de años de la población. La distribución geográfica y racial, bueno, en muchas zonas de acá, de hecho acá mismo en la ciudad de Neuquén, hay barrios donde uno puede observar mayor población de personas que provienen de la nacionalidad chilena, o en otros barrios hay personas que, o grupos o familias que provienen de la comunidad boliviana, o gente, bueno, generalmente se hace una forma de distribución geográfica que tiene que ver también con lo cultural, lo racial, lo de las costumbres también, y bueno, acerca también de la distribución de riquezas y la demanda de servicios, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos nosotros para ver esto de los cambios en la estructura poblacional? Una forma de representarlo gráficamente a cómo son los cambios en la población es a través de las pirámides poblacionales. ¿Alguna vez las vieron? ¿Alguien sabe qué significan? ¿Las han visto en otra materia? No. Yo no. No. Bueno, las pirámides poblacionales es una forma gráfica de definir la estructura de la población en un momento determinado. Por lo general se le realizan en los censos, o sea, cuando uno hace, bueno, de hecho ahora tenemos la semana que viene el censo, por favor háganlo, sería buenísimo, y sean sinceros cuando se hagan el censo, lo pueden hacer digital o pueden hacerlo directamente cuando pasen por su casa, el censista o la censista. ¿Por qué? Porque nos da una foto de cómo se distribuye la población. Vean ustedes, acá, no sé si se ve el cursor cuando yo lo marco acá en arriba de la diapo. ¿Sí? Sí, se ve, profe. ¿Sí? Bueno, sí, se ve. Miren, vean ustedes, acá vamos a ir con esta que está a la izquierda. Dice, estructura por edad y sexo de la población en la provincia de Formosa, y el corte temporal es el año 2010, digamos, el último censo que tenemos. El color azul va a representar a los varones y el rosa a las mujeres. Re binario, chicos. Bueno, acá estamos hablando del sexo biológico, ¿sí? No del género, acordemos eso. Y acá vamos a ver, la raya del medio es la división entre el sexo masculino y femenino. En el lateral izquierdo, acá lo que vamos a ver en esta columna van a ser los rangos etarios, es decir, si vamos al punto más, que se unen los ejes de la X y de la Y, vamos a ver qué dice, de 0 a 4, de 10 a 14, de 20 a 24, de 3. Estas son las edades, o sea, son los intervalos, ¿sí? Como veíamos en bioestadística, de las edades. Y acá, desde el medio, empieza del 0 y para la izquierda es aumenta para aquel lado los varones y para este lado aumenta la cantidad de mujeres en millones de habitantes, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que, cuál es la mayor cantidad de personas, por ejemplo, en el año 2010. En la provincia de Formosa. ¿Qué rango etario? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál observan que es el más de varón, de los 10 a los
¿Qué dice? 14. El de 10 a los 14, son 6 Ajá. millones. ¿Y en las mujeres cuál sería? ¿Qué rango? El de los también 10 el a los mismo, 14. El mismo, 10 a los 14, bien. 8, no sé. Vean ustedes, acá en a la derecha tenemos lo mismo, pero en la ciudad de Buenos Aires. Miren cómo cambia la forma, ¿no? De la estructura poblacional. Acá, por ejemplo, si pensamos, digo, en la parte en general de una sociedad, si vos tenés muchos niños entre 10 a 14 años y el rango que le sigue hacia arriba y hacia abajo, van a estar muchas escuelas, digo, muchos lugares de esparcimiento, digo, para pensarse en una ciudad que tenés muchos niños, ¿no? Y bueno, obviamente que por lógica, cuando ustedes van hacia arriba de la pirámide, obviamente por el ciclo de la vida se empieza a hacer más finita, porque la gente por generalmente se muere vieja, entonces por eso hay cada vez menos viejos. En algunos países de Europa pasa al revés, o sea, ha disminuido tanto la tasa de natalidad y siguen siendo muchos los viejos y tienen una larga expectativa de vida, entonces la pirámide se hace triangular al revés, ¿sí? O tiene unas formas más raras. Pero bueno, traje los ejemplos de acá Argentina como para que veamos qué significa acá en general la forma de la pirámide. Acá vemos, por ejemplo, cuál es el rango etario, por ejemplo, de mujeres en la provincia de Buenos Aires que mayor presencia tiene o mayor cantidad hay. ¿Cuál ven ustedes? Lo pueden observar acá, sería este rango y este, que son de entre 25 y 30 años y entre 30 y 34 años. Entonces, ¿qué nos dice esto de la población que hay mayor cantidad? Es gente que está en el periodo laboral, como en la plenitud laboral, entre los 20 y los 40 años se supone que uno es donde más activo laboralmente está. Entonces es una población económicamente activa. El rango que nosotros nos tenemos que fijar es, por ejemplo, si de los 60 para arriba el rango empieza a bajar, está bien porque, digamos, si hablamos económicamente, ¿no? Esta población económicamente activa es la que facilita también que esta población económicamente no esté activa, que esté jubilada, pensionada, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, necesitamos que alguien esté trabajando para que este sistema tengan algún ingreso los de acá arriba, a través de los impuestos, a través de todo lo que uno le descuentan, digamos, hace que eso también vaya, por ejemplo, a las jubilaciones y pensiones. Y ven acá abajo, esta sería como, ahora vamos a ver los conceptos, que los puse creo que en una animación. Y en la de acá abajo vemos en la estructura por edad y sexo de la provincia de Córdoba en el año 2010. Entonces esta es como más, ¿cómo se llama? Más estable, si se quiere. No hay esta diferencia, ven ustedes cómo se achicaba acá arriba en la de Buenos Aires, en los rangos etarios entre el 0 y el 14 era como mucho menor comparado al periodo de los adultos, en la franja de los adultos. En cambio acá en la de Córdoba se ve como estable. Hay tantos niños similares a la cantidad de adolescentes, adultos, todos pasan los 4 millones aproximadamente de personas, tanto en los masculinos o en el sexo femenino. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la forma que asuma esta pirámide poblacional, por ejemplo, la de Formosa, como tiene la base muy ancha, quiere decir que hay muchos niños que después van a ir subiendo a medida que crezcan, obviamente ahora, por ejemplo, en este corte del censo 2022, van a ir aumentando de edad, van a estar esos corridos hacia arriba. Lo que vamos a tener que ver en estos 10, 12 años que pasaron, si se volvió más regresiva como la ciudad de Buenos Aires o sigue siendo progresiva o es una población que sigue en aumento. Entonces, por eso está bueno hacer esos cortes de la estructura poblacional para dar cuenta también qué políticas necesito aplicar en esa población. Entonces, esta sería progresiva porque tenemos una base muy ancha, ¿sí? Esta es regresiva, como les decía recién, la franja más ancha está en el centro, pero tenemos una base muy angostita, ¿sí? Entonces, quiero decir que hay pocos niños. Lo más probable es que ahora tal vez, hay que ver, en la ciudad de Buenos Aires se volvió progresiva, se aumentaron los niños o no. ¿Sí? Y en la de Córdoba sería estable. O sea, es como que se mantiene la cantidad de adultos y de niños y es algo estable. También. Por eso está bueno hacer los cortes y ver cómo cambian esas estructuras poblacionales. Bien. La influencia de la estructura poblacional,
¿Qué nos dice? Que en la edad, por ejemplo, con respecto a la edad, la mayoría de las condiciones de salud van a variar con la edad. No es lo mismo las necesidades que tienen de salud o del sistema de salud. Niños, adolescentes, gente en la edad productiva o los viejitos, ¿sí? O los más ancianos. Por lo generalmente empiezan a tener mayores problemas de salud y requieren más del sistema de salud. Y esto, bueno, las diferentes edades demandan diferentes tipos de atención de salud. Y con respecto al sexo, muchas veces fue afectada por eventos importantes. En algunas estructuras poblacionales, yo no las traje acá, pero por ejemplo que han sucedido guerras, migraciones, opresiones culturales o económicas o políticas, generan mucha emigración de población. Entonces, muchas veces, a veces, bueno, en la época de las guerras, se iban los varones a pelear, entonces quedaba la parte de la pirámide poblacional sin tantos varones en edad productiva, porque se iban a pelear a la guerra, y las mujeres seguían sosteniéndose en ese espacio, en esa sociedad. Entonces, eso nos marca muchas veces y podemos reflexionar sobre momentos históricos o políticos que hacen que determinada estructura poblacional se modifique, ¿sí? Bueno, queda claro entonces más o menos lo de las pirámides. Ahora vamos a ver la de Neuquén para que vean cómo fue cambiando. Sí, no, bien? Que se entiende. Bien, por ejemplo, la población de Neuquén. Esto lo saqué de, hay un libro de indicadores de la Secretaría de Salud de la provincia de Neuquén, que tiene libros de indicadores, se llama, bueno, si quieren les dejo el link, y hay un libro que hace como, en el 2018 sacaron los indicadores, y habla en una parte de la información sociodemográfica. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esta información? Habla sobre la composición y la evolución de la población en el tiempo, son factores que contribuyen a explicar el comportamiento de los procesos de salud, enfermedad y cuidado. Acá dicen, para mostrar el proceso de transición demográfica ocurrido en la provincia de Neuquén, se muestran pirámides poblacionales correspondientes a los últimos tres censos, serían 1990, 2001 y 2010, y la proyección realizada por el INDEC en el año 2017. Tomaron datos del INDEC, de la proyección que hacía ese instituto de cómo sería la población en el año 2007. Ahora con el censo del 2022 podríamos chequear si esto fue real o no, o si la teoría se cumplió, o la predicción se cumplió o no. Vean ustedes, miren, acá vamos a ver, al margen izquierdo superior, en el gráfico 1 dice, miren cómo era la población en Neuquén, bien, 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 bien ancha abajo, y bien finita arriba, y iba como en degradé. ¿Cómo sería entonces? Si dijimos que... ¿Estable? Este tipo de... ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Estable? No, progresiva, porque progresiva. La base es bien, como esta, como la de Formosa sería, como bien ancha la base, volvemos acá, ¿ves? Bien ancha la base, o sea, tenés mucha, mucha población en menor de edad, y a medida que va aumentando se va haciendo más angosta. Acá empieza a cambiar un poquito, ven ustedes, este es 1991, 2001 se empieza a achicar un poquito, no tanto, pero no hay tantos niños como gente a partir de los 18 años, porque este es de 0 a 4, este es de 8 a 9 y este es de 10 a 14, ¿sí? Ven ustedes, acá el rango más amplio sería, es como que estos que estaban acá abajo, a los 10 años subieron de escala, y la gente no tuvo tantos chicos. Cómo se empieza a reducir la tasa de natalidad, si se observa, ¿sí? Acá se empieza a achicar, este pedacito ya no está igual, ni es mayor, al contrario, es más chiquito. En cambio acá, a la izquierda, era más ancha la base, y ahora es un poquito más angosta, ¿sí? Gráfico 3, 2010, miren cómo cambió. Perdón, una consulta. Fue otro corte que nos dice, ya no hay tanta gente... O sea, se empieza a achicar la cantidad. Está bien, acá iba del cero. Bueno, no veo acá yo, porque copié el gráfico muy chiquito, lo tenemos que ampliar después. No veo los rangos de números abajo. Pero bueno. Acá te lo dice acá al lado. ¿Qué? Ah, mira, de 0 a 14 años, 152.026. Y acá abajo, en el año 2010, 152.117. Es más o menos lo mismo. Se mantuvo, pero no hubo mayor tasa de fecundidad. O sea, no nacieron más chicos de lo que ya venían naciendo. Se tiende a ser estable. Podríamos decir que al principio era progresiva, después se volvió un poquito regresiva y ahora está estable, como que está más empinada. Y la proyección era la misma, o sea, que siguiera estable. Tal vez habría que ver ahora, porque en los últimos años, por ejemplo... ¿Qué cosas de acá de la provincia de Neuquén creen ustedes que hacen que la gente se venga a vivir a Neuquén?
y no a otro lugar, no a Córdoba, a Salta, a Tierra del Fuego. ¿Qué les parece que puede estar influyendo? El petróleo, profe. La mayoría de las veces la gente creyó que por haber petróleo acá éramos todos ricos. El petróleo. Así que lo más probable es que haya sido el petróleo. Claro, o sea, por ahí la existencia de petróleo insinúa, o al menos se piensa, que al haber un recurso natural tan valioso en el mercado internacional, se considera que esa actividad productiva y la realización de la extracción de esa actividad productiva con todos los servicios que eso implica, porque digamos, el petróleo es una parte, pero hay un montón de empresas que hacen servicios a las petroleras, genera mayores oportunidades laborales y eso hace que la gente se venga a pensar en mejores condiciones de vida, ¿sí? Eso pasa, o sea, no es que no pase, o sea, se conoce que la gente que trabaja en el rubro tiene ingresos muy, muy deseables, no sé si deseables, pero muy como esperables para tener una calidad de vida medianamente buena. El tema, ¿qué pasa? Como dijo una de las chicas, no recuerdo quién fue la que habló, pues no la observé, pero no todos tenemos ese acceso. Entonces, por ejemplo, vos querés acceder a un alquiler de un departamento y tal vez porque se piensa en este estándar o este techo de que si todos ganamos 500 mil pesos al mes, ponele, entonces te puedo cobrar un alquiler de un monoambiente a 100 mil pesos. Decís, no, bueno, pero yo sí me pido comer si gano 40. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué genera? Estas condiciones del contexto generan inequidades, porque yo no elegí tener que pagar un departamento o un alquiler tan caro. ¿Sí? Son las condiciones del contexto, políticas, económicas y productivas, que hacen que yo accedo o no, digo, entonces esto como poder correr, que los procesos de salud y enfermedad no tienen que ver solamente con lo biológico, con lo que me pasa con el cuerpo, ¿sí? Eso es un poco lo que les quiero hacer pensar, que reflexionen que muchas veces los procesos de salud y enfermedad no están dados solamente por las condiciones biológicas, hay un montón de otras cosas que influyen en que uno se enferme o esté sano, y que uno se pueda curar o que no, si accede al tratamiento o no, si tiene obra social o no, son muchísimos los condicionantes, pero está bueno tenerlos en cuenta. Acá están en el chat. Es lo que decían recién lo del petróleo, estaba leyendo el chat. Bueno, continuamos. Bueno, pero volviendo al eje de la población y la epidemiología. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer, porque cómo se mueve la población también implica entender qué políticas de salud, qué población voy a atender yo, si estoy trabajando en una institución de salud, qué es lo más probable que me llegue, si hay tanta población de niños en algún momento, seguramente se hubiesen requerido muchísimos servicios, mayor servicio de pediatría que en otro momento, tal vez ahora no sean tan necesarios, digo, como poder pensar qué cosas afectan según el grupo etario y también según el sexo. Bien. ¿Por qué estoy sola? Estoy hablando un montón. Bueno, vamos, ya. Bueno, ¿qué tener en cuenta? ¿Se acuerdan cuando decíamos que en bioestadística, y después empezamos con la epidemiología también, ¿qué tener en cuenta sí o sí? Aparte de todas estas condiciones sociales, en este triángulo epidemiológico que se le llama, es necesario tener en cuenta el tiempo físico, biológico y social, el lugar, con sus aspectos químicos, físicos, infecciosos, nutritivos, y la persona, las características biológicas, conductuales y decisiones que toma la persona, ¿no? Por todo esto va a estar atravesado el proceso de la enfermedad. Sabremos nosotros según qué enfermedad vamos a estudiar. Yo les dije que por lo general nosotros estudiamos las enfermedades, no la salud. Porque siempre nos limitamos a lo que trabajamos en el sistema de salud. Entonces, poder pensar y saber bien, cuando yo voy a estudiar sobre alguna enfermedad particular o alguna patología, ser responsable y estudiar bien qué condiciones hacen que esa enfermedad suceda. ¿Sí? Si son más los factores biológicos, si me voy a centrar en los factores biológicos, pero sé que hay condiciones de contexto que me pueden estar afectando, si es necesario estudiarlos, si es necesario tener en cuenta o tomar la decisión, no los voy a tener en cuenta, pero sé que están. Digo, esas cuestiones es necesario y ser responsable cuando uno va a trabajar sobre alguna problemática, ¿sí? Y no de hablemos sin saber sobre algún problema de salud. Entonces, esta tríada de preguntas epidemiológicas que hay que hacerse sí o sí para abordar algún problema de salud, es cómo varía el patrón de enfermedad en el tiempo, o sea, cuándo se empieza a modificar la enfermedad, cómo afecta el lugar en que la población vive ese patrón de enfermedad, y cómo afectan las características de la gente
de la población en el patrón de enfermedad, en quienes están afectados, ¿sí? Hay enfermedades que se sabe que afectan más a determinado grupo etario o a un sexo determinado, entonces cuando nosotros vayamos a pensar en estudiar algún proceso de salud o enfermedad, ser responsables con esto y tener actualizada la bibliografía, saber qué estudios se están haciendo, qué cosas no debo omitir, ¿sí? Me tengo que formar para trabajar sobre eso. Entonces acá llegamos a decir, bueno, ¿cómo se generan las enfermedades? Entonces, algunas enfermedades son causadas exclusivamente por factores genéticos, pero la mayoría de las enfermedades dependen de la variación entre lo genético y lo ambiental. Y también, bueno, acá está omitido, pero lo biológico de cada ser humano, ¿no? Entonces, si pensamos, esto lo saqué de un manualcito de epidemiología básica, no es de la OMS, pero después se los voy a subir, de última le recorto las páginas de donde saqué esta parte. Acá en el cuadro, en el libro, decía que los factores genéticos y los factores ambientales, acá incluyen las conductas, digo, si uno tiene conductas, volviendo a esto de los factores de riesgo, conductas más protectoras de la salud o destructoras, ¿no? Hacen a la salud y ello influye en que se manifiesten en una enfermedad. Esto sería como una mirada lineal, como decíamos el otro día. Hay como si decimos, bueno, está esta condición, listo, se da la enfermedad. Pero hay que entender que esto genera como una historia natural de la enfermedad. Se supone que hay una progresión ininterrumpida en el individuo del desarrollo biológico de una enfermedad desde el momento en que se inicia una exposición a agentes causales, ¿sí? Entonces acá lo que tomamos en cuenta es que la enfermedad va a ser igual a un proceso. Dijimos, ¿te acuerdas que no era un estado, sino que va a ser un proceso? Va a haber momentos que estoy más enfermo, o tengo mayor presencia, mayor sintomatología, haré tratamiento, mejoraré un poco mi salud, ahora lo vamos a ver con alguna imagen. Y hay que diferenciar si es una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Digo, una enfermedad aguda es algo que se da en un momento determinado y se puede resolver y uno vuelve a tener como estar más saludable. Por ejemplo, ¿qué enfermedad podemos tener algo aguda que me pase y me recupero y ya está, estoy bien? ¿Qué se le ocurre? Una gripe. Una gripe, exactamente. Una gripe, un resfrío, una angina. Digo, son situaciones que con determinados cuidados o tratamientos uno tiene una situación particular, consulta, lo resuelve, le dan un tratamiento y listo. Ahora, una enfermedad crónica es diferente porque es algo que no se puede volver atrás, porque generalmente las enfermedades crónicas uno puede convivir con esa enfermedad y habrá momentos de esa enfermedad donde está más saludable o más enfermo, que requerís internación, y después capaz estás bien y te recuperás y volvés a salir. Y, digo, estos altibajos que tienen los procesos de salud enfermedad. Poder entender que hay un periodo de inducción que sería antes de que se va incubando, el periodo presintomático o preclínico y el periodo postmórbido que sería después de que la enfermedad está, cómo hago el tratamiento de la misma. Acá en ese libro también decía, por lo general si uno piensa en la historia natural de cualquier enfermedad sería, uno goza de buena salud, va teniendo cambios subclínicos a nivel ¿cómo se llama? Corporal, se manifiesta la enfermedad clínica y o me recupero o me muero. Medio drástico el cuadro este, como muy, muy tajante, pero poder pensar, uno puede recuperarse, volver a tener un poco más de salud, y después así, sucesivamente, hasta llegar a la muerte. Acá hablaba de la descripción del estado de salud de la población, por lo general, la mayoría de la población, uno da por sentado que goza de buena salud, y es el menor, la menor cantidad de la población la que tiene mala salud. Y es que a lo largo del tiempo, lo que dice este cuadrito, lo que quería decir es como que va variando, si pensamos que la muerte está acá arriba, y acá está la salud plena, bueno, uno va teniendo variaciones, ¿sí? Depende también de lo genético, de lo ambiental, de lo cultural, de los hábitos, tendrá más momentos más enfermo o más saludable. Hay que tener en cuenta también que hay una carga no medible de la enfermedad. Esto no iba acá en el tema, pero me pareció interesante saber. Nosotros si trabajamos en el sistema de salud, por lo general, si esto fuera un iceberg, por ejemplo, nosotros vemos las dos primeras capas, nosotros vemos los enfermos diagnosticados y controlados, o los que son diagnosticados y no se controlan. Pero en la amplia gama de la población tenemos, si vamos a la base de esta pirámide, de este iceberg, ¿sí? Sería, la mayoría de la población está libre de factores de riesgo, ¿sí? Después podemos subir al nivel, bueno, de esta población hay cierta cantidad que tiene factores de riesgo. Hay otro grupo dentro de esos con factores de riesgo que o no están diagnosticados o están mal diagnosticados.
Después tenemos los diagnosticados o no controlados y los enfermos diagnosticados. ¿Por qué es importante saber eso? Porque de acuerdo a dónde yo me ubique, también implica qué cosas tiene que hacer el sistema de salud. Por ejemplo, ¿cuál es el cuidado necesario de cada nivel en el sistema de salud? Si la población en la base está libre de factores de riesgo, lo que hay que hacer es promoción de la salud. O sea, promoción de acciones y políticas que garanticen y que accedan a hábitos saludables, a condiciones de salud. No hablamos de enfermedad. Si hay gente con factores de riesgo, se habla de educación para la salud. O sea, yo tengo determinada población, ¿no? ¿Viste que te dicen? Si tenés problemas coronarios, te recomiendo que hagas actividad física, te cuides en la comida, no comas con sal, qué sé yo, o hipertensión. Entonces, hay que hacer educación para la salud para que esos factores de riesgo se minimicen y no generen la enfermedad. En cambio, cuando tenemos los que están en el otro nivel, en el nivel 3, no están diagnosticados o están mal diagnosticados, debemos hacer revisiones e intentos de brindar un cuidado aceptable, para poder pensar cómo podemos hacer que esa persona o adhiera al tratamiento o se revise su diagnóstico o ver qué pasa. En los diagnosticados no controlados se habla de un screening poblacional que sería como un sondeo para diagnosticar tempranamente. Por ejemplo, si vos tenés, no sé, muchas veces esto de la palabra cáncer que ya te hace ruido, pero voy a decir, si vos tenés un tumor, podés diagnosticar tempranamente para poder hacer una determinación, tal vez puedas hacer extirpar el tumor y evitas una metástasis. Digo, hay cuestiones con algunas enfermedades que está bueno poder, si no estás controlado, hacer un seguimiento para que esto evitar, digamos, situaciones más peores, ¿no? Y los últimos serían los enfermos diagnosticados y controlados. Esto va también a la vigilancia y continuidad de cuidados a través de la alta calidad de seguimiento. Así, bueno, esto se hace con estudios, qué sé yo, cuando ya tenemos a alguien con una enfermedad particular. Pero bueno, esto era como a modo de ejemplo, que muchas veces lo que nosotros vemos cuando hablamos de los procesos de la enfermedad, vemos como la punta del iceberg, ¿sí? Muchas veces no vemos todo lo otro que está abajo, entonces también cuando definimos nuestra población, pensar a quién vamos a tomar como población. ¿Va quedando claro esto? Sí, profe. Lo del chat, que estaba sola y no me está la Nati que me leo el chat. Ya hablamos de la población, ya hablamos de la estructura poblacional, estas cosas a tener en cuenta con esto de la historia de la enfermedad. Cuando hablamos de un caso, o sea, si ahora hablamos de la población y hablamos de un individuo, ahora sí tenemos que decir, bueno, si yo ya definí mi población, y por ejemplo, quiero estudiar la vinculación entre los trabajadores recolectores de la fruta y la aplicación de agrotóxicos. Entonces, ¿qué voy a tener que ver en esas personas? Mi población va a ser los trabajadores de la fruta que hacen la recolección en las chacras, y si están expuestos a los agrotóxicos, yo voy a tener que decir cuál es un caso, o sea, tengo que definir, digo, en este caso yo puse discapacidad, gripe, cáncer, hipertenso, ¿qué sería un caso? ¿Qué sería esto de la exposición? Entonces, ¿qué persona debería ser ese individuo? ¿Cuándo sería un caso? ¿Cuando tiene inducción, latencia, progresión, reversibilidad, digamos? Cuando estuvo trabajando durante los últimos 10 años de su vida haciendo la aplicación de agrotóxicos en las chacras, yo lo tengo que definir eso teóricamente antes de empezar un estudio, ¿no? Y esto de cuándo un caso es un caso. O sea, muchas veces para detectar un caso lo que nos puede ayudar es hacer estudios o tener el apoyo de otras disciplinas, o sea, o análisis clínicos que me digan, bueno, no, yo voy a tomar en cuenta personas que tengan no sé, presencia de agrotóxico en orina, ponele, no sé, hago un sondeo de la totalidad de la población, selecciono determinadas situaciones que hacen a que esa persona se defina como caso, ¿sí? Y muchas veces dice, lo que se puede detectar no es lo mismo lo que se detecta. Muchas veces hacemos estudios para pensar que vamos a detectar algo y realmente a veces puede que no nos den los resultados, puede que no se tenga en cuenta. Hay cosas que pueden salirse del objetivo. Les cuento una anécdota. En un momento yo estuve haciendo una estancia afuera y estábamos estudiando, la gente recolectaba agua de lluvia
en una zona en Centroamérica, agua de lluvia para poder tomar agua, porque en esa ciudad, en ese pueblo, no había red de agua potable. Entonces la gente, como llovía mucho, había un régimen de lluvia bastante abundante, la gente tomaba agua que recolectaba de los techos. ¿Sabes? De los techos agarraba con las, bueno, ya le decían canoas, ¿cómo se llama acá? Esas canaletas. ¿Las canalitas? Las canaletas. Bueno, entonces caía el agua en los techos de chapa, por las canaletas juntaban el agua en un bidón y esa agua la utilizaban para consumir. ¿Cuál era el problema? Que había plantaciones de plátanos y bananos alrededor de ese pueblo y la gente laburaba ahí y había aplicación de forma aérea de agrotóxicos. Entonces, nosotros lo que queríamos buscar era si dentro de las muestras de agua había presencia de agrotóxicos para buscar la forma, porque la gente iba a seguir tomando ese agua. Bueno, pero ¿qué se podía hacer desde esa universidad para trabajar con la población sobre la reducción del daño, al menos, ¿vieron? Y una cosa que no tuvimos en cuenta, obviamente por el clima, había muchos mosquitos. Y nosotros nos poníamos off. Y una de las cosas que salió en la muestra, por ejemplo, fue el tema de la presencia de los mosquitos, pero era nuestra, o sea que alteramos, o algunas de las muestras fueron alteradas por nosotros mismos, por no tener los recaudos. Entonces a veces uno se pretende detectar ciertas cosas y detecta otras. Después en algunos muestras lo que nos pasó era que algunas familias no las usaban esa agua para consumir, pero sí para enjuagarse. Entonces venía, por ejemplo, el hombre de la familia que iba a trabajar al campo, a la zona de las plantaciones, y antes de entrar a su casa se enjuagaba las manos y dejaba todo afuera como ropa de trabajo que estaba contaminada. Entonces encontramos plaguicida no de aplicación aérea, sino de aplicación manual, porque las personas se enjuagaban las manos en ese agua y ellos tenían claro que ese agua no se podía usar para consumir. Pero no era lo que nosotros íbamos a buscar, nosotros íbamos a buscar a los que tiraban las avionetas. Pero sin embargo a veces se detectan otras cosas, y eso está bueno, poder ver qué pasó ahí en el medio y qué explicación le damos. Para que eso, porque te puede alterar un resultado en estudio, para tenerlo en cuenta, digo. Entonces está bueno cuando nosotros definimos cuándo un caso es un caso, poder decirlo y aclararlo cuando vamos a hacer un estudio epidemiológico. Y cuando ustedes lean algún estudio de algo, entender, identificar o hacer una lectura crítica de decir, ¿a quién está estudiando en este estudio? ¿No? Eso está bueno pensar. Bien, bueno, y por último llegamos a lo que sería la población expuesta al riesgo. Nosotros dijimos, bueno, la población sería tal cosa, un caso sería, yo lo tengo que definir, y cuando hablamos de población expuesta al riesgo, ¿por qué lo vamos a tener en cuenta? Porque la semana que viene, cuando veamos lo de tasas, razones y proporciones, necesitamos entender qué quiere decir la población expuesta al riesgo. Esa población se debe estimar correctamente al tamaño de la población que se considera. Por lo generalmente es muy difícil acceder a una población total. O sea, si yo voy a estudiar, no sé, por ejemplo, la población expuesta a agrotóxico en la zona del Alto Valle. Uno puede hacer la estimación, puede pedir en el INDEC, digamos, cuál es la estimación de la población real. La verdad es que desde 2010 que no hacemos censo, no sabemos, hubo muchísimo cambio poblacional en los últimos 12 años acá. De hecho, yo no vivía acá hace 12 años. Sin embargo, digo, poder pensar cómo se estima, consultar con los organismos pertinentes, digo, para ver cómo es la población. Después vamos a ver que hay algunas fórmulas para hacerlo, pero siempre tener en cuenta cómo la define esa población expuesta al riesgo. Dice, lo ideal es que este número incluya solo las personas potencialmente susceptibles de padecer esa enfermedad que voy a estudiar. O sea, que pueden definirse según factores demográficos, geográficos o ambientales. Por ejemplo, si yo me voy a la Antártida y sé que en la Antártida no hay ninguna actividad productiva que implique la aplicación de agrotóxicos, le estoy errando si pongo que voy a estudiar la población expuesta a agrotóxicos si no estudié que ahí en la zona, por la geografía, por la actividad productiva, por la situación ambiental, no voy a encontrar eso. Entonces yo tengo que ser coherente entre lo que defino como población, individuo y cuál va a ser la población expuesta al riesgo. Por ejemplo, yo creo que acá puse un ejemplo y es lo último, ya terminó. Si yo quiero estudiar la población expuesta a riesgo de carcinoma de cuello uterino, ¿qué les parece a usted? ¿Cuál sería mi población si yo quiero estudiar el carcinoma, que sería un tipo de cáncer, en el cuello del útero?
Las mujeres. Las mujeres, o sea, definitivamente ahí tengo una tomar una decisión por la biología de los cuerpos, digamos. Bien. O sea, el sexo viene femenino o masculino. Después hablaremos y los debates que nos vendrán en las generaciones que vienen cuando hacen un cambio de sexo y todo lo que ello implica. Pero por el momento, hasta ahora, no se ha estudiado, y sería un desafío después de estudiar con personas que tienen otro tipo de género, y hacen cambio de sexo, y se hacen hormonizaciones, qué sé yo, pero por el momento, si yo digo el cuello de útero, bueno, no voy a estudiar hombre, porque seguramente me va a dar mal el estudio, ¿sí? Entonces, yo les ponía un ejemplo. Esto es un útero, esto sería un útero normal, un cuello de uterino canceroso. Entonces, ¿cuál sería la población expuesta al riesgo si voy a estudiar el carcinoma de cuello útero? Si tenemos en este gráfico de torno toda la población, ya sabemos, bueno, aproximadamente el 50% son varones, el 50% son mujeres. Bueno, ya tengo reducida la mitad de mi mirada. Entonces, dentro de ese grupo de mujeres, hay estudios que dicen que lo más probable es que no te aparezca entre los 0 y los 24 años y no te aparezca más de los 69 años. Entonces ya se reduce mi ojo, ¿sí? Entonces me voy a reducir a este grupo etario, porque hay estudios y hay precedentes que dicen que la población expuesta a carcinoma del cuello uterino rondan entre los 25 y 69 años. Entonces ya ahí mi población expuesta al riesgo se redujo a eso. Ese tipo de ejercicio es necesario hacerlo para aclararme a mí y para poder que sea coherente el estudio, ¿sí? ¿Quedó claro entonces esto de la población expuesta al riesgo? ¿Sí? Bueno, creo que hasta ahí llegó la exposición de hoy, y los dejo para que se preparen tranquilos para la semana que viene, porque ahí sí va a ser como bastante más intensa con el tema de los ejercicios. Voy a dejarla acá de grabar.